Los más severos problemas de la comunidad, mis valedores, esos que reclaman las soluciones más drásticas y la más urgente solución. ¿Cuáles son, a juicio de ustedes, tales problemas que dañan la calidad de vida de las mayorías? Tal vez la inseguridad pública y la falta de unas instancias legales que cumplan con su propósito de proteger a la comunidad. O quizá la ausencia de una educación pública de calidad. La carestía de la canasta básica, la del salario digno que cumpla con las exigencias del 123 constitucional, un empleo laboral donde no se continúe trabajando 3 horas para desquitar la paga y otras 5 o más horas de manera gratuita para beneficio del dueño de la fuente de trabajo, o la práctica persistente de una democracia vacía, viciosa, totalmente corrompida. ¿Cuál es para ustedes el problema que requiera la más drástica y urgente solución? Podríamos hablar de una democracia que no sea alguna de las mercaderías en oferta que se ofrecen en Monex, la democracia, allí en oferta. Una democracia que no distribuya entre las masas populares del Estado de México tarjetas color de rosa, tinacos y despensas familiares. O posiblemente el problema de más ingente solución sea ese vergonzoso de la rampante corrupción que se cría como óxido, como tumoración en la burocracia cupular del gobierno. Y así están por ahí problemas mortificantes como la carestía de un transporte público eficiente, y las inundaciones, los encharcamientos, los socavones donde se puede perder, y de hecho se pierden, vidas humanas. ¿Cuál es el problema o los problemas de más agobio para ustedes, para su familia, para la comunidad? Pues un solo vocablo engloba el universo de los problemas que agobian a los habitantes de este país. Un solo vocablo: justicia. La carencia de un verdadero Estado de Derecho, donde se aplique cabalmente una justicia cabal, pronta, expedita. Esa carencia es la causa de que nuestros males, de nuestros problemas, y que nosotros mal conocemos lo que es la justicia, pero somos en cambio y por compensación peritos en esa injusticia que constituye la segunda naturaleza del sistema de poder, ese de los políticos oligarcas y el de los oligarcas, políticos, un sistema que a políticos de determinadas características morales pone al alcance casas blancas y de otro color. Mis valedores, hablamos acerca de la justicia, que conocemos de oídas, porque nunca se aplica en este país,
compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas. Sí, maestro. Y bueno, pues aquí ya está el compañero Carlos Valencia que nos está auxiliando en los teléfonos y los invitamos a que llamen, a que participen. Y estos son los números telefónicos: 55 36 89 89. Lada sin costo 01 800 50 52 6 88. Me decía usted que le tocó en el pasado proceso electoral tinaco o despensa familiar. ¿Qué le tocó? No me tocó nada, maestro. Pero caramba, nada. Se anduvieron repartiendo hasta dinero. ¡Qué hermosa democracia tenemos, amigo! Pero no tenemos vergüenza. Les aseguro, y trato de vivir hasta entonces, falta muy poco, les aseguro que en el 2018, marrullerías de todo tipo, el PRI va a alzarse con los pinos y lo que agarre junto a los pinos. Caramba, de veras que no tenemos, no tenemos. Allí estamos mirando el fraude, estamos mirando las porquerías de todo tipo y gana Del Mazo. Primero gana Peña, luego gana Emiel, luego gana Del Mazo y luego toda la familia y todo el prismo. De veras que con estos 120 millones de mexicanos. Bueno, pero esa no es. No cuenta. ¡Qué música bellísima de los jesuitas! Las reducciones de Uruguay, tal vez de Brasil. Esta música. Fue horrible que metieran a los indios en esas reservaciones, en esos lugares. Reducciones, le dicen ellos, reducciones. Pueblos cercados y que no tienen mucha comunicación con el exterior. Pero qué música. La de los jesuitas. Pues así es, mis valedores. Los mexicanos poco sabemos de lo que es en la práctica la justicia, pero como compensación de la injusticia sí sabemos bastante, porque se ha ahijado a nosotros hasta que termina por convertirse también en la segunda naturaleza. Por cuanto a la mencionada justicia, hoy he de referirme a ella, pero a de sus, en teoría, de la teoría de la justicia, porque he buscado pruebas y a menos que sea justicia, el horror de esos linchamientos que a cada rato se perpetran en este país. ¿Qué ha sucedido con el saqueo de la casa? Y le prendieron el fuego a la silencio. El sécula por siempre. Por el sécula, seculorum, amén. Siglos de los siglos. Bueno, pues vamos a hablar de la justicia. México es un estado de derecho. Todo derecho es justo. Y si no es justo, no es derecho. Y por lo mismo, no hay justicia. ¿Es nuestro país un estado de derecho? Lo es de dicho o de acciones. En México, ¿se ejerce la justicia? Maestro, y que está hablando de la justicia, ¿qué pasó con lo de su casa que lo saquearon por segunda vez? Ah, sí,
por segunda vez saquearon mi casa. Y me decía la propia compañera Isabel Macías y algún despistado de buena intención, y que enseguida va a poner su denuncia. Mi denuncia en México. Dos veces me han saqueado la casa. Esta segunda vez hará 10 días, 15. Sí, nuestro, como 15 días. Como 15 días. Han saqueado la casa. Ya no hay más que saqueen. Pero ir a poner la denuncia en México, caramba. Es como si yo tratara de poner una denuncia de que Duarte es un ladrón. ¿Cuál ladrón? Está por salir, posiblemente, porque tanto saben de él y él de ellos, que mutuamente se están protegiendo. Pero poner una denuncia, miren ustedes, y esto porque me interrumpió la compañera Isabel Macías en mi disertación acerca de la justicia. Miren ustedes, los compañeros ladrones, según esto, según me dicen quienes de esto conocen, buscan joyas, caja fuerte, dinero, dinero en efectivo, tal vez moneda nacional, o sea, dólares. Yo digo a los compañeros saqueadores de la casa, mírenme, mírenme dónde estoy. ¿Me han visto acaso como esa docena que apareció en las redes sociales, docena de periodistas? ¿Me han visto departiendo, sonriendo, dando la mano a Peña? ¿Saben de mí que me haya acercado alguna vez al sistema de poder? Yo soy periodista de izquierda, limpio. No hay cola que pisen en mí. Entonces, ¿cómo se imaginan que pueda yo tener algo más de lo que se llevaron, que es prácticamente nada? Tengo miles y miles de libros en mi biblioteca. ¿Y por qué no más los tiraron, buscando obviamente en el muro dos, tres cajas fuertes atascadas de dinero, como Yegón, ¿cómo se llama? Ustedes me van a decir, Yegón se apellida, creo, algo así. Miles y miles de dinero, de pesos o billetes de alta denominación, como les digo, de nuestra moneda nacional, tricolor, de águila o sol, el dólar. No, yo soy honesto, yo no he vendido mi conciencia y me voy a morir de blanco marfil en ese sentido, nada más en ese sentido. No, señores saqueadores de mi casa, ¿ya qué se pueden llevar? Poco tengo y ya muy usado, algunos ya hasta rotitos. Bueno, ¿por qué se ríe? No, esto está muy bien. Bueno, algunos todavía tienen en uso, pero ya muy diluidos. ¿Qué se pueden llevar? Ahora, acercarme a las autoridades de este país buscando protección. Por allí una persona tiene cerca a una mujer policía judicial, y que dijo la judicial, no, pues es muy fácil que no mueva la casa tal como está, que no mueva lo de la casa en 15 días, luego levante su acta y luego es de dar risa. Así que voy a seguir hablando de la justicia, pero que nadie me diga, ya fuiste a la delegación a levantar tu denuncia. A mi hija la saquearon también dos veces. Denuncia. A mi hijo estaba en su bocho, en su bols, y le dijeron, danos las llaves. Y él se rió, ahí van las llaves. Y claro, no se las dio. Si no estamos jugando, güey. Y le ponen la pistola precisamente en la 100, más abajito, en la 99.
¡Ájale! Aquí están las llaves. Y la enfermedad del estómago en 3 días se le fue por el susto que le pegaron las leyes. Nada más lo mínimo. Mencera acaba de publicar, hacer público y entregar en manos de nosotros un nuevo reglamento de tránsito. ¡Ah! No hay que poner obstáculos en la vía pública, por supuesto. Y el que ponga obstáculos en la vía pública, tanto de multa, es una infracción, no es delito. Una infracción, ¿cómo se llama? Cae no recuerdo la palabra, en lo administrativo, ya. Pero prohibido los viene-viene, prohibido los obstáculos en la vía pública. Digo a ustedes, vivo en una colonia pobre. Muchas de las casas no solo no tienen vehículos, sino nomás una puertecita de lámina mínima, pero todo el frente lleno de obstáculos, macetas, ¿cómo se llaman? Cubetas llenas de cemento, de todo tipo, piedras, como si creyendo que la vía pública es parte de la propiedad de la casa. La casa termina en el muro, en la puerta. Más allá está la banqueta, que ya no es de nosotros. Y luego la calle, la vía pública, que no es de nosotros tampoco. ¿Por qué poner esos obstáculos? Prohibidos por ley, ¿verdad, señor Mencera? Y parece que tienes algo en el galillo. Esto que les digo un poquito en broma, ustedes saben que detrás me duele profundamente. Lo que he perdido no es gran cosa, no tenía mucho que perder en la casa. Imagínense los López Dóriga y esos periodistas también. Lo que se... La diferencia que hay entre un periodista de este tipo y un periodista de este otro. La grandísima diferencia. Bueno, entonces, la justicia. Voy a atenerme a lo dicho por algunos juristas. Por ejemplo, la realización de la justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales. Es además condición necesaria de la armonía social y del bien común. Todo esto es la justicia. Existe en México. Por eso los linchamientos, que no tienen nada de justicia por propia mano. Es venganza. Eso no es justicia. Y luego sale el culto diciendo, y luego Fuente Ovejuna se fue contra el representante del rey, no contra unos infelices que, como aquel en Tlalpan, que se roba una santita de yeso, y eso le hace perder la vida, eso le cuesta la vida, el yeso, y eso le cuesta la vida. ¡Qué terrible! Bueno, pues, México y la justicia parecen ser términos antitéticos. ¿Y cómo va a haber justicia? Miren ahí, miren a los expresidentes. Dígame un expresidente que recuerde, compañera.
Pues... algunos. El pasado, el antepasado. Fox. Ahí está Fox, es el antepasado. Uh-huh. El pasado... se dicen que se identifica el pasado presidente nada más con un sonidito del galillo que le decimos en el pueblo. ¡Y! ¡Y! Ya, deja de tomar. Bueno, que por cierto aparece hoy en las primeras planas de algunos periódicos porque es día de santo o de cumpleaños, perdón, de Margarita Zavala, la esposa de ese señor. Y ese señor aparece a su lado. Y ahora, caramba, que se les descompusieron las cámaras fotográficas a los compañeros fotógrafos. Un mediocre de siete suelas a un lado de Margarita, como si fuera su mandadero. Ah, no, pues es el hombre este, que con ojos medio oídos mira hacia el frente como algo muy lejano. ¡Sí! Caramba, parezco ratón. Bueno, esto es la justicia, pero vamos a ver dos asuntos de justicia, dos asuntos del día de hoy, de requemante actualidad. El socavón y Duarte. El socavón, parábola del socavón, así le nombra Carlos Martínez García, así nombra su colaboración en el periódico, en La Jornada. Y comienza, era un soleado 5 de abril del 2007, cuando el titular del Poder Ejecutivo describió la magnificencia de la carretera que estaba por declarar abierta al tránsito. Se le vio emocionado al subrayar que la obra reflejaba el sostenido avance de la administración encabezada por él en proveer al país de infraestructura carretera. Entonces dijo, tenemos hoy una vía y una autopista moderna, con altas especificaciones desde la Ciudad de México y su zona metropolitana hasta Acapulco, en la que puede hacerse el recorrido hasta el socavón, el recorrido en poco más de 3 horas. Y ahí viene la catarata de aplausos. Una vía pública de lo mejor, de primer mundo, y el resultado fue un socavón de quinto mundo, de esos que generan pérdidas de vidas, como de hecho la generaron en un padre y su hijo. Me decía alguien en el taller de teoría política, se produjo un socavón en China, o en Japón, no me acuerdo, quizá en Japón. En 4 días estaba todo terminado. Aquí se dice que en 15 días se va a decir la conclusión del dictamen que se está levantando, que se está creando, para decir qué fue lo que ocurrió. Quien está apuntalando este informe se apellida Ruiz Esparza. Bueno, no es cierto, pero según los resultados parece que el presidente del país estuviera protegiendo a como dé lugar a Ruiz Esparza, como parece que la justicia, entre comillas, en México intenta decirle a Duarte, nosotros te vamos a proteger, pero tú, calla boca. A
Así pues, esta fue la ceremonia de inauguración del socavón, que iba a producirse más tarde. Ese día, 5 de abril del 17, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fue contundente. Podemos decir que tenemos una autopista México-Acapulco, que es un orgullo para usarla, un orgullo para el país, un orgullo para el turismo de nuestro querido México. Y vienen los nuevos aplausos. El tramo de autopista elogiado prácticamente duplicó el costo presupuestado originalmente hasta alcanzar la cifra de, oigan esto, 2.213 millones de pesos. ¿Qué importaba si desde el helicóptero en el que Peña sobrevoló la supervía todo se veía requete bien? La vista por encimita ocultaba lo de abajo, las entrañas podridas y malolientes que no quisieron ver los constructores que ganaron la licitación. Así igualmente ignoraron la putrefacción los funcionarios responsables de supervisar que los consorcios privados cumplieran con las normas de calidad de una obra para el servicio público. Lo importante era que la ceremonia de inauguración salió con calidad cinematográfica. Dos pobres víctimas no aplaudieron: Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero. Sigo con el reportaje de Carlos Martínez García. El paso express, así bautizado por sus inauguradores, resultó rápido para deteriorarse aceleradamente cuando comenzaron las lluvias. La madrugada del 12 de julio, el Frankenstein cobró vida y no respetó la promesa de Ruiz Esparza, quien había asegurado que el recubrimiento de la vía era la mejor calidad, o más bien era de la mejor calidad, de concreto hidráulico, material mucho más resistente que garantiza la durabilidad de más de 40 años. Un socavón devoró el auto en que viajaban Juan Mena López y su hijo Juan Mena Romero. De todos los malabares verbales del secretario de Comunicaciones y Transportes para evadir responsabilidad en el desastre, lo único verdadero ha sido su definición de lo que causó la muerte de dos personas. En efecto, el derrumbe se debió a un socavón. Esa sí es una verdad de Ruiz Esparza. El derrumbe se debió a un socavón. El inoportuno socavón se abrió súbitamente, dijo sin rubor Gerardo Ruiz Esparza, por la erosión de una alcantarilla afectada por el exceso de basura. ¡Caramba! ¿Cuántas lenguas, cuántas versiones, a cual más de absurdas, tiene la corrupción? Así que afectada esta alcantarilla por el exceso de basura acumulación extraordinaria de agua ocasionado por las intensas lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona urbana. Estas excusas, como las cotidianas en las masas sociales, son la voz de la mediocridad. Nada más que esta es una mediocridad criminal, pero es la voz de la mediocridad. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que el agua. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo andaba crudo.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que las excusas de los mediocres, entonces, ocasionada por las intensas lluvias y la deforestación del área derivada del crecimiento de la zona. Ah, pues como dijo Zaratustra, díganme usted si fue Zaratustra. Sí. Ah, bueno, así pues sí. No, ese no fue Zaratustra. ¿Quién fue? Fue otro. Eso. Sí. ¿Quién? El Chavo. Dígalo. El Chavo del Ocho. Ah, bueno, así pues sí, si es basura, si es exceso de agua y acumulación, si es una alcantarilla, ah, bueno, así pues sí. Sigo leyendo. Los tres factores mencionados no fueron aquilatados en la construcción de la carretera. Es lo malo del que sabe analizar. Siempre destruye las excusas de los mediocres. No debería, hacer eso. Pobres mediocres, los aniquilan. Pobre Ruiz Esparza. Solamente, dice Martínez García, solamente salieron a relucir esas excusas para culparlos de haber echado a perder en la primera temporada de lluvias una obra garantizada para 4 décadas. En la tenebrosa lógica del secretario, lo que falló fue el entorno donde se construyó la carretera, la misma viabilidad edificada en el desierto, habría funcionado muy bien, sí, hubiera funcionado bien. La culpa fue del agua y todo lo que trajo con ella. ¿Así fue, secretario? Pregunta el articulista. ¿Así fue, secretario? El socavón se abrió por otras aguas y otra basura que inclemente arrasó el torrencial. Los caudales de las aguas de la corrupción sobre las que han navegado los funcionarios del peñanietismo. Pues sí, pero produce casas blancas. Los funcionarios del peñanietismo, la basura producida por el sistema de reparto de prebendas y puestos públicos a quienes carecen de capacidad para encabezar secretarías y organismos responsables de hacer obras de infraestructura, ¿por qué no lo dices bien? Obras de infraestructura son los reales causantes del socavón. ¿Y qué van a hacer los deudos de Juan Mena López y de su hijo Juan Mena Romero? Acercarse a un ministerio público, esperar un turno, esperar horas y luego decir, ¿saben qué? Lo que pasa es que nuestros muertos... ¡Ah! Por lo que respecta a Javier Duarte, lo dice Germán Martínez Cázares. Feliz cumple, presidente. Señor Germán Martínez Cázares, usted es inteligente. ¿Cómo carambas se alinea con los mediocres en las moditas ridículas, cursis, y cae en el feliz cumple? Qué difícil, tan difícil es decir feliz cumpleaños. Los jóvenes barbudos, los jóvenes tiznados, bueno, no tiznados, pues sí, tiznados con tatuajes que tiznaron esta personalidad, dejándola como señor, como individuo de tercera, tabernario. Carcelario, hacerlos individuos marcados con ese horror de tatuajes, porque se están tatuando mucho los futbolistas, y algunos con colita de conejo,
No, con colita de caballo, pobres conejos tienen otra ocupación. Y barbones a los 18, 20, 25 años. Y como les digo, voy a recomendar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que se rasuren, porque ya la barba choteó totalmente lo que parecía ser, lo que era, la justeza, la inteligencia, la dignidad. Ay, lo que son las modas. Pero caramba, yo respeto el talento de este hombre, aunque sea panista, medio neopanista. Germán Martínez Cázares diciendo, feliz cumple, ándele, a la brevedad, hoy inicia, aplican restricciones, cuántas estupideces, pero lo malo es que todo eso, y tengo un testigo a un lado, ¿verdad que todas estas modas cunden entre gente que no es precisamente clase media ni alta? Sí, no, maestro. Muy bien. Y siguen siendo las jóvenes muy pintaditas, Muy fashion. sí, muy fácil. Y van a los malls. Los malls. No son malls, son tianguis y ropa de segunda en los tianguis. Ah, pues van al mall. Pues bueno, feliz cumple, presidente, le dice Germán Martínez Cázares. Y yo agrego, feliz cumpleaños. Y comienza con unos versitos anónimos del siglo XIX. Dice, 500 pesos se robó Berea y lo hicieron alcalde de su aldea. Se robó 5.000 en el juzgado y enseguida lo hicieron diputado. Se robó 20.000 en el Congreso y después un ministro fue por eso. En cambio, un peso se robó Escalante y le dieron la muerte en ese instante. Lector, escucha la lección, es seria. Nunca debes robarte una miseria. Bueno, y dice el Germán Martínez Cázares del cumple. Mañana cumple, válgame, mañana cumple 51 años Peña. Esto lo dijo el 19, hoy estamos a 22. 22. Entonces hace 3, 23. a 23, hace 4 días que cumple, que hubo cumple de Peña. Mañana cumple 51 años Peña. Por lo menos 7 personas no podrán cantarle las mañanitas. Murieron en 2 carreteras recién inauguradas, con bombo y platillo. Este es un lugar común. 50 días antes de aparecer el tristemente famoso socavón de Cuernavaca, donde fallecieron 2 personas, un camión chocó contra 2 autos en la caseta de la nueva autopista La Marquesa Lerma. El camión se quedó sin frenos y mató a 5 personas. El proyecto ejecutivo, esto entrecomillado, de la obra diseñó la caseta en una pendiente, la caseta en una pendiente después de una curva, y dispensó, comillas, la rampa de emergencia. Esa autovía es estrenada hace un año cuando Peña llegó a medio siglo de vida. Lo acompañaron para apagar las velitas, comillas, Erubiel Ávila, la diputada Ivonne Ortega y, obvio, Germán Ruiz Esparza. Si la empresa Epcor surgió de las cenizas de Gutza para dejar un socavón en Cuernavaca, Pinfra renació del quebrado grupo Tribasa a operar la autopista México-Toluca. De allí salieron los materiales para, no me consta, pero Casa Blanca tenemos. Entonces, y el gobierno claudica, condiciones físico-mecánicas deficientes, comillas,
la explicación a los difuntos de Toluca y se reblandeció el subsuelo, comillas, a los de Morelos, según el responso fúnebre tuitero del secretario Ruiz Esparza. Parece todo intoxicado por el dinero, todo cochambroso y sombrío, sin esperanzas en el porvenir. Caramba, ya no puedo continuar, se echa encima el tiempo. La comedia veracruzana, de ahora Duarte, la admisión de la PGR, que ha acreditado solo 10% del dinero desviado del erario, en donde quieren amarrar el presunto delito de lavado de dinero, solo el 10%. Este arranque tuvo sus cortinas de humo. ¿Cómo mantener la credibilidad de un caso que parece armado para que, si no se cae rápidamente, Duarte vea con nitidez la luz al final del túnel y mantenga alta su expectativa de recuperar la libertad en un tiempo que no impacte políticamente en el gobierno? Tengo aquí mucho, exhibe Duarte las fallas de la PGR y demás. Ya no tengo tiempo para leerlo ante ustedes, pero que dicen varios líderes de partidos políticos, lo que ocurrió suena a simulación y sospecha. Se debe acreditar que esto no es solo una circunstancia preparada para exonerar a Javier Duarte. Es una vergüenza que no puedan presentar una carpeta de investigación sólida. Parece una mala broma o una evidencia de que se trata de un juicio arreglado. Todo esto frente a Duarte. Y, dice Zuckerman, Duarte es corrupto pero no imbécil. Naturalmente utilizó todo tipo de prácticas para no dejar huella. Utilizó prestanombres e hizo transacciones en efectivo. No firmaba nada. Lo hacían funcionarios de menor rango. En ese sentido, sabíamos que no sería fácil encontrar las pruebas de malversación de fondos, peculado, delincuencia organizada y o lavado de dinero. Pero la PGR tuvo muchísimo tiempo para preparar un caso sólido y desde luego que sabían que lo tendrían que hacer en el nuevo sistema judicial acusatorio. En fin, las fallas ahí están y yo digo a sus buenas mercedes que estén de acuerdo conmigo y por favor memorícenlo y procésenlo. Nuestro sistema de gobierno, repito una vez más, es una caquistocracia. En el diccionario de sociología, caquistocracia, gobierno de los peores, estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos. Díganme, ¿es o no es el nuestro una caquistocracia? Ahora, Pluto es un escritor de teatro romano, es un escritor romano de teatro. Y dijo, perdón, dije Pluto, Plauto, sonso, Pluto. Pluto es un perro. El perro de las caricaturas, maestro. Pero tampoco se ríe, que no soy Pluto para que se ría de mí. Mejor dígame Plauto, un Plauto de lentejas. Saliendo de aquí me va a decir, oiga, es sangrón. Bueno, Plauto hace decir a un personaje esta maravilla, procésenlo. No pidas a los justos actos injustos, pero menos pidas a los injustos que se conduzcan como justos. Peña, Ruiz Esparza, todas las
consorcios españoles, mis valedores. Todo esto, claro, todo esto es México. Pero, ¿y nosotros mientras? ¿Nosotros qué? ¿A las Chivas o a la Selección Nacional? ¡Paso! Oye. Ya las soñé. Ya las soñé. ¿Eh? Bonne. Bonne voluntad. ¿Qué dicen? ¿Qué hay? ¿Hablan del tema? Sí. ¿Qué les puedo decir? Bien, recuerden, tenemos, y tengo para ustedes, yo personalmente, tenemos nuestro taller de teoría política, en donde la realidad actual, el aquí y el ahora, los sucesos de corto plazo, pasan por el tamiz de la historia, y entonces el presente nos ayuda a entender el pasado, y el pasado nos auxilia para entender el presente. Y así no estamos dando bandazos para opinar solo lo que oímos en la tele, en la radio, o leímos algunos que llegan a hacerlo en los periódicos. Entonces, taller de teoría política, los sábados, de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Y allí mismo, como hace mil años, de menos 40 años, nada más que en distintas sedes, nuestro taller de lectura en el Centro Cultural El Juglar, hoy domingo, de 1 a 2:00 de la tarde. Hoy domingo, taller de lectura para ir saliendo de la mediocridad. El sábado, los sábados, taller de teoría política para no caer en la trampa del puro corto plazo que nos hace no entender nada. Y repetir, como les digo, lo que escuchamos en radio, tele y lo que leemos en el periódico. Los espero sábados de 11, los corucos, de 11 a 13 horas en el juglar, de 1 a 2:00 de la tarde. Hoy, los domingos, taller de lectura. Estamos inmersos en un mundo mágico que ya verán cuál es. Esto en cuanto a lo que se refiere a los talleres. Y ahora los mensajes de ustedes. ¿Tiene algunos sí, a la mano? Sí, maestro. Eulalia Islas, de Camas. El gobierno del PRI pavimentó una parte de mi predio como calle pública. Levanté una acta y me tranca. Pues es lo que yo haría si dijera ante el Ministerio Público, ¿sabe qué? Lo que pasa es que me saquearon. ¿Y qué le robaron? ¡Uy, todos mis libros! Mentiría yo, ni un solo libro, porque no tengo libros de monitos, ni tengo libros pornográficos. Dijo Tito Monterroso, el guatemalteco, más, él se decía, era muy chaparrito, soy el enano más alto de Centroamérica, era guatemalteco,
y dijo una vez: ya me cansé de los libros pornográficos, ya los deseché todos, nomás me quedé con las gráficas, nomás me quedé con las fotos. Jorge Morán, Gustavo Madero, trata de acabar con la corrupción, es combatir la mayoría de los mexicanos tienen flojera mental. Belén Cortina, usted es un patriota y gracias por no abandonar su raíz. Roberto Ávila, Mancera ha hecho un caos de la ciudad. Miren qué curioso. Pienso, yo utilizo para llegar aquí el segundo piso. ¡Ah, qué bien, López Obrador, que hiciste el segundo piso! La línea 12 del metro, independientemente de las porquerías que hicieron algunos de los que colaboraron, contribuyeron para él, la línea 12, ¡qué bien, Ebrardo! Y ahora con Mancera, no puedo usar mi vehículo, y es un horror acudir al libre, porque sale cada taxista a veces. Sale muy difícil viajar en taxi y tengo que utilizarlo cada 15 días para ir precisamente a los talleres. Al taller de teoría política. Entonces digo, ¿qué favor le debo a Mancera por haberme calentado meses al sol? Si de chico fui a la escuela, si de grande fui soldado, si de casado camión y de muerto condenado, ¿qué favor le debo al sol por haberme calentado? Y dice Roberto Águila, Mancera ha hecho un caos de la ciudad. Duarte, Fox, Montiel, Moreira, Calderón, Deschamps, etcétera, cualquiera que se investigue del sistema se iría directamente a la cárcel si hubiera justicia en México. A usted lo ridiculizaba, y aquí dice quién, así que no es culpa para arriba. Lo que quiera decir se lo respeto, no lo entiendo, pero se lo respeto. Dice Eulalia Islas, nunca me avisaron y nunca me pagaron el terreno que era parte de mi propiedad, pero la convirtieron en calle pública. Antes diga que no más la calle. Enrique Alcántara Aragón, ¿cómo es que no se puede hacer un juicio a estas dos, a estos dos, a Esparza y a Peña, por estos ejemplos de corrupción? Pero espéreme, Eulalia sigue. Se levantó el acta, pero desde el 2005 no he tenido solución. Se han cambiado autoridades, pero ninguno da solución. Por supuesto que no hay justicia en este país. Patricia Quintana, a mí me saquearon 9 veces mi casa. Pedí ayuda a mis vecinos y ellos me dijeron, a mí me da igual. Es la incomunicación. Hablábamos ayer, no sé con quién hablaba yo, de que el celular y, ¿cómo se llama ese aparato? Los audífonos. Aíslan total y absolutamente. Cuando se viaja en transporte público se da uno cuenta de que ya no hay comunicación. Cada quien está en su mundo. Y yo odio ver a un humano clavado con sus dos ojos, los de aquí, con sus dos ojos en el celular. Y digo, si antes hubiera puesto sus dos ojos clavados en un buen libro. Pero el libro les pasó de noche. Pero el celular, con ganas de decir, ¿por qué tiene horas viendo esa condenada, cómo se llama, cuadrito del celular? ¿Qué diablos ve ahí? Todos, eso sí, muy barbón, los jóvenes, muy barbones, su arracada, sus tatuajes, su pantalón de mezclilla, rota la mezclilla, todo a la moda, pero en lugar del libro, el celular.
¡Qué país el nuestro! Señor Mosqueda de Zumpango, ¿de qué sirve ilustrar con ideas de ensueño como las suyas? Y si a la borregada le interesa ver el clásico Pasecito a la Red y oír a López Dóriga o ver telenovelas, ¿qué opina de lo que hace el subcomandante Marcos? Oiga, señor Mosqueda, mis ideas serán de ensueño porque usted las califica así, porque no tiene lo suficiente para ir a la acción, por supuesto no con armas, a la organización celular autogestiva, autogestionaria. Entonces, son ideas de ensueño. ¡Ah, qué bonito! Con eso, son irrealizables. Mire, son de ensueño si usted me las deja de ensueño. Pero si me dice, vamos a la acción, vamos a trabajar, ya no serán de ensueño. No me ponga la trampa verbal de que son de ensueño. Lo son para usted porque no tiene los ímpetus para hacer la realidad esta serie de ideas de ensueño. Jaime Rojas, es natural que pase eso cuando no les ponen cimientos a las obras. Es parecido a las carreteras que no llevan a ningún lado que construyó Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. Y el señor José Torres, está clarísimo que aquí no hay justicia. Las pruebas están en lo que es México, un cementerio de fosas clandestinas y los miles de desaparecidos. Y por allí uno con Casa Blanca y hasta Norberto Rivera tiene mucha riqueza acumulada. Pero siguen los salarios de hambre. Y acuérdense, lo dije muy por encimita en mi primera intervención en este programa, pero todavía ningún capitalista puede rebatir ese terrible robo, ese saqueo que es el plusproducto, la plusvalía, ese pequeño salario que se le paga al trabajador, es algo que desquita en dos o tres obras. El resto lo está trabajando para el empleador, para el dueño del medio de producción. Es la plusvalía. Eso es lo que hace que trabajando 8 o 10 horas el obrero, y vamos a decir trabajando 8 o 10 horas el dueño de la fábrica, el dueño se enriquece y el obrero no. Es que el obrero muy pronto, las primeras horas, ya desquitó un salario tan pequeño, pero sigue trabajando y el resto del trabajo ya no, el producto ya no es para él, sino para el empleador. A un familiar que era muy tonto, dijo, mi coche se le iba a llevar la grulla, y la esposa por debajo le hace la seña de que está diciendo una tontería. Y él, delante de gente muy fina, dice, ¿quién pelizca? Así yo, ¿quién me está dando de patadas? Que ya me calle. Bueno, esto fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, en los teléfonos auxilio Carlos Valencia y Daniel Cruz, que también grabaron este video que ustedes ya pueden ver. Y recuerden que hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura, 1:00 p.m, del maestro Mojarro e Isabel Macías. Ahí los estaremos esperando. Mis valedores, vamos a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!